Bienvenidos, bienvenidos a otro video. Este video me llegó así de la nada, por curiosidad. En este video vamos a ver, en este video vamos a tratar, vamos a ver qué cantidad de dinero se puede hacer en Yupo y en qué más o menos cantidad de tiempo. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a buscar un vendedor, que tenemos que buscar dónde comprar. Usted va a Google, www.google.com. Y escribe si usted está interesado en unos Jordan 1, en uno Air Force, en lo que sea, unos Jordan 4, lo que sea que usted esté interesado. Usted escribe Air Force Jupo. Aquí. Air Force One Jupo. Bajamos. Aquí hay montones de vendedores. Ahí están. Te coge cualquiera, vamos a coger el primero. Yo simplemente estoy haciendo una referencia de cómo usted lo puede hacer. Ya yo tengo un vendedor que es el que yo les recomiendo porque me ha dado la mejor calidad y los mejores precios y ya yo lo he intentado. A mí me han estafado muchas veces aquí. Me han estafado 3 veces exactamente que yo mando el dinero y no lo consigo para atrás ni nada. Pero eso es otro capítulo. Anyway. Usted, por ejemplo, está interesado en estos. En estos. Ejemplo. Usted, esos vendedores casi siempre tienen los contactos. Usted le da contacto. O miren el correo aquí. Usted le pueden escribir el correo, pero miren, aquí siempre tienen el WhatsApp. Y ahí usted le escribe por WhatsApp. Usted coge una foto de los tenis. Esta foto y se la manda por WhatsApp y le escribe cuál es el precio, qué tipo de pago tienen, cómo es el envío, qué tanto tiempo dura, y le hace todas las preguntas que usted le quiera preguntar. Yo me voy a ir con este vendedor porque él me ha dado los mejores precios y la mejor calidad hasta ahora, hasta el momento. Yo le puedo dejar el contacto ahí abajo, usted le puede escribir. Yo no ni gano ni pierdo, simplemente son recomendaciones. Aquí podemos ver que él tiene lo más, mira, 55, 55, 60, pero eso es baja calidad. Yo siempre lo compro de baja calidad y de media calidad. Porque mira, aquí lo pone más o menos la baja calidad está 60, la mediana 80 y la alta está 110. Casi todo el mundo tiene la mediana calidad a 80. O sea, no, casi todos tienen la baja calidad a 75, 80 por ahí. La calidad media está entre 90 y 110. Y la alta está entre 140 y 150. So, por eso yo digo que este tiene la mejor calidad hasta el momento. Tampoco que hay mucha diferencia, o al menos yo no noto tanto la diferencia. Anyway, yo estoy buscando los tenis de Travis Scott. Los que son como unos azules que tienen como el Jordan. Son unos Air Force One. Air Force One no, son unos Jordan 1. Son unos Jordan 1. A buscar. Mira, unos Jordan 1 bajito. Unos Jordan 1 bajitos. Tienen que estar por aquí en algún lugar. Míralo aquí. Exactamente estos tenis son los que yo estoy buscando. Me interesan para mí. Yo lo voy a comprar para mí. Pero yo lo que voy a hacer es que lo voy a poner a vender. Estos tenis. Yo lo voy a comprar y lo voy a poner a vender. Con la ganancia de esos tenis, yo lo voy a regalarle unos tenis a un suscriptor. A alguien que comente. No sé cómo funciona bien esa mecánica. Todavía estoy investigando. Pero o sea, aquí dice que cuesta 60, creo que fue. 60. Más el envío, tal vez salga en 70. So, yo voy a intentar venderlo en 150.
Si yo lo vendo en 150, yo vengo aquí, me compro otros tenis por 60 y con el resto del dinero yo le voy a regalar unos tenis a un suscriptor. Yo le voy a dar este contacto, que es el precio que yo estoy dispuesto a pagar. Le voy a dar este contacto. Ustedes le mandan una foto de los tenis que quieran. No tienen que ser estos tenis, pueden ser los tenis que ustedes quieran. Pero que ronde entre 50 y $70, que es lo que yo voy a tener para gastar, para regalar. Entonces ustedes le piden los tenis que usted quiera, usted viene aquí. Miren, 55. Aquí están todos los tenis. Vamos a ver los Yeezy, 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 Yeezy. Ay, no, pero estos no. Sí, estos me gustan. Me gustan. ¿Dónde están los que me gustan de los Yeezy? Son, se parecen a estos, pero no, no son eso. Anyway, Yeezy Slide, que son las chancletas. Yo compré una de estas. Creo que me costó como $35. Sí, $35 me costaron. Yo compré una de esas, yo recuerdo. O sea, están en camino, le vamos a hacer un unboxing. Miren la Crocs. La Crocs aquí valen $45. No sabía que tenían Crocs. Pero para yo comprar una Crocs aquí en $45, yo prefiero comprar una Crocs en la tienda que valen casi igual. Como $50, $60 valen en la tienda. So, cuando tú le subas el envío a esto, va a ser 55. Y en la tienda valen 60. Nah, yo la prefiero de la tienda. Aunque en el mall, aquí donde yo vivo, yo voy a ir y voy a grabar. Porque ahí hay tenis falsificados. Ahí hay tenis que lo compraron de DH Gate. Ahí hay tenis falsificados en el mall, aquí donde yo vivo. No voy a decir donde yo vivo, pero ahí hay tenis falsificados en el mall. Le voy a hacer un video a eso. Yo porque no tenía con qué grabar ese día y me dio un poquito de vergüenza. Pero vamos allá. Vamos a seguir con el video entonces. Mira qué tiempo de video me toca. Ay, concha, el que abrí. H7 minutos. Ok. Vamos a ver. Vamos a seguir con el video. Aquí tenemos Yeezy a 55, 55. Usted va a venir aquí. Seguimos. Yo voy a hacer una rifa en el canal. Yo voy a comprar unos tenis. Los voy a vender. Con la ganancia, yo nuevamente me voy a comprar mis tenis. Y con la, o sea, con la ganancia me voy a comprar unos tenis. Y con la otra le voy a regalar algo a un suscriptor. Vamos a tratar de hacer eso, aunque sea una vez al mes. Vamos a una vez al mes. Vamos a ver cómo se nos da esto. Yo no sé, yo simplemente me llegó la idea y vamos a darle para allá. Va a venir aquí, va a seleccionar el tenis que usted quiera, se lo manda por WhatsApp. Yo quiero ese. Y usted le dice. Y igual, yo le voy a escribir. Yo le voy a escribir si se puede hacer como un three-way. Como un grupo. O usted le dice tal cosa, Harrigan va a pagar. Y yo le voy a decir, esta persona te va a escribir. Usted me manda los tenis a mí. Ahí vamos a cuadrar. Vamos a ver cómo lo hacemos bien. Vamos a hacer una vaina chévere entre nosotros. Yo le voy a regalar unos tenis de esto. ¿Qué más le voy a decir? ¿Cómo darle seguimiento al envío? Vamos a parar el video aquí. Para que no se alargue tanto. Después que compramos ahí. Después que compramos los tenis. Los tenemos comprados. Bien. El chino ya nos mandó la cosa. Él nos va a mandar un. Él siempre que yo compro, él me manda un video de los tenis. Y me manda un. El número de serie. El número de envío. Lo envía por FedEx, por donde sea que lo mande, él te va a mandar el número del envío. Entonces, lo que vamos a buscar una aplicación ahora es cómo darle seguimiento a los paquetes. Vamos para el video y después vamos a seguir. ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando.
Esta es la parte 2, la continuación. No lo voy a parar, lo voy a seguir. Simplemente estaba buscando un número de envío de la Yeezy que compré. Yo lo ordené y estaba buscando el número de envío para enseñarle a ustedes cómo darle seguimiento al paquete. Y para yo informarme dónde está mi paquete, que ahora que yo me acuerdo que yo vi esa Yeezy Slide y hace como 2 semanas de eso. Hace como 1 o 2 semanas. Anyway, la aplicación se llama 17 Track. Mírala aquí, esta que está aquí. Entonces, vamos a ir a mover la primera. Porque hay una que tiene muchas cosas y que no le entiendo. Esta es la que yo no entiendo. Que yo pego la cosa aquí y no rastrear. Nunca me encuentra el paquete. Ah, lo encontró. Ah, bueno, ya vieron cómo lo hice. Eso me lo mandaron el día 3 y hoy estamos a... ¿Nosotros no tiene calendario? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Para yo saber cómo me lo enviaron. Hoy estamos a... Alguien que sepa de computadora, que me diga dónde veo el calendario. Google. ¿Qué día es hoy? Hoy estamos a 12 de marzo, sábado 12 de marzo del 2022. Y esto lo enviaron el 3 de marzo, o sea, hace 10 días de ese paquete. Hace 10 días y todavía está, ve, ahí le dan seguimiento desde que salió. Esa letra en China, buena suerte al que la entienda, porque yo no la quiero entender. Y de aquí ya empezamos a hablar un poquito mejor en inglés. Y por ahí va la cosa. Con esto que se llama 17 Track, usted puede registrarse. Le da a registrarse. Yo tengo una cuenta, pero vamos a ver hasta dónde me deja llegar. Aquí usted pone su correo. Ahí usted pone su correo y le da a siguiente. Ese código, cuando usted ponga su correo y le dé a siguiente, él le va a mandar un código a su correo. Ese código, él se lo va a pedir aquí. A ver si abajo dice. Mira. No. Usted pone su correo aquí y le da a siguiente. Él le va a mandar un código a su correo. Ese código usted lo pone aquí. Y después le da a confirmar o algo así le va a aparecer. Y ya va a ser el siguiente y hacerse una cuenta normal. Y para vender los tenis, para venderlo, usted puede meterse en Facebook Marketplace y lo vende. Facebook, se hace una cuenta en Facebook, ahí tiene un mercado en Facebook y usted lo puede vender por su zona. Traten de que con quien ustedes se vayan a reunir, reúnanse en un lugar público. No se hagan lo más macho, no se hagan lo más guapo. Traten de prevenir. Usted se reúne en un lugar público donde haya gente y hace su tranza ahí. Usted no sabe la mentalidad de nadie. Usted se reúne en un lugar público, dinero en mano, te di, medite, te fuiste. Ese es uno de los lugares donde se puede vender. El otro lugar donde usted puede vender es, voy a ponerle pausa al video. No, no le voy a poner pausa. Yo creo que el otro lugar donde se puede vender es en... ¿Cómo se llama esta cosa? Offer. Nunca puedo escribir Google bien. Nunca en mi vida he podido escribir Google bien. OfferUp. En OfferUp, usted se hace una cuenta en OfferUp.
aquí venden de todo. Eso es como el Facebook Marketplace, pero para que usted tener un solo lugar de venta, usted prefiere tener dos, o tres, o cuatro, o todos los que aparezcan. Mira este en 110 y se ve que están usados. Vamos a ver cuánto están los Jordan 1. Jordan 1. Ahora que estamos aquí. Aquí hay personas que tienen su negocio. Aquí hay personas que tienen su venta. Se lo venden dique como original a uno. Aquí ya todo el mundo sabe de dónde todo el mundo está sacando sus tenis. Por eso fue que hice el canal. Mira esto. Estos son los mismos Travis Scott que yo voy a comprar. Y lo voy a vender en 150. El mismo Travis. O sea, no son los mismos tenis, pero es el mismo Travis. Por ahí andan casi juntos. Y estos valen 199. Y te le envías un envío por $11. Está en Nueva York el tipo. Tiene varias fotos. Yo lo voy a congelar y lo voy a vender en 150. Vamos a ver si encuentro lo mismo mío, que son Travis Scott. Jordan 1. Déjame yo coger el mismo nombre que este tipo escribió aquí. Travis Scott. Jordan 1 Retro Travis Scott. Ok, vamos a ver qué aparece. Vamos a ver si encontramos el mismo tenis. Míralo aquí. Pero esos son de Walmart. No, eso no. Vamos, que aparezcan. Solo aparecen eso. En parte es bueno y en parte es malo. En parte no están vendiendo los azules que yo voy a vender. Tal vez porque se vendieron todos. Ah, no, míralo aquí. Tal vez porque se vendieron todos. Pero esta persona lo tiene. Esos son, esos que están ahí, esos son. Pero él no me da más fotos. Esta es una página donde usted puede vender sus tenis. Míralo aquí, lo encontré ya. Lo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré. Y solo tiene una sola foto. ¿Qué pasó ahí? Uy, si encontramos uno. Bueno, yo creo que no va a ir bien con esos tenis. Yo creo que hasta se le puede subir el precio un poquito. Un poquito, porque siempre hay personas que quieren. No, que en cuanto tú me lo dejas, no, que dame una mejor oferta, no, que esto, no, que lo otro. Yo casi no lo veo. Yo casi no lo veo lo que vamos a vender. Mira esto y mira esto. Son colores diferentes. Es una réplica bien mala. Es una réplica bastante mala. Yo creo que estos son una réplica muy mala. Tal vez sean estos. No sé, pero hay una réplica que no pasa. Ver esos dos. Una réplica bastante, bastante, bastante mala. Anyway, esos son los dos lugares donde usted puede poner sus tenis a vender. Ya le enseñé dónde lo van a comprar. Le voy a dejar el contacto del vendedor. Le voy a dejar mi Instagram. Me pueden escribir, me pueden preguntar cualquier duda, lo que sea. Ya le enseñé cómo buscarlo en Google. Le dejé un contacto de un vendedor. Le voy a dejar mi Instagram. Ahí tienen esa información. Le dejé una aplicación que se llama 17 Track para darle seguimientos a los paquetes. Lo hice aquí y también le enseñé dos formas de venderlo. No lo vendan ni al triple. Si usted lo quiere, puede vender al triple o a cuatro o a quintuple. Yo lo voy a vender al doble. Porque mi intención es yo venderlo, comprar los tenis nuevamente para mí y comprar unos tenis para regalarlo en el canal. Ya yo no estoy vendiendo tenis. Yo simplemente lo hago por mí y para mis amigos. Ya no tengo casi tiempo. Pero esto es una forma de tener un ingreso extra pasivo ahí callado que nadie lo sepa. Siempre hay que tener su conexión. Esto es todo por el video de hoy. Esto se hizo un poquito largo. Igual yo lo voy a dejar hasta ahí. Cualquier cosa me escriben. Y
Cuídense mucho, mi gente. Denle like, suscríbanse, compartan. Ahí está mi Instagram. Me escriben al Instagram cualquier cosa. Yo hablo con todo el mundo. Todo el que me escribió al Instagram y me pidió ayuda, yo le hablé instantáneamente. Hay veces que estoy trabajando, lo que sea, pero estamos en contacto. Me fui. Cuídense mucho.